soy amor de la Vodafone Sports Academy, allí juego a Fortnite de lunes a jueves de 7 y media a 8 y media y hoy os traigo un consejo del juego por si os es de utilidad. Este consejo probablemente para gente que ya sea experimentada en el juego pues ya le salga solo hacerlo o ya sepa que, que se puede hacer y que de verdad es útil, pero bueno, hay gente que a lo mejor no lo sabe o que a lo mejor con el redespliegue del ala delta que pusieron, que por cierto ya lo han quitado, ya no se puede abrir el ala delta de nuevo solo cuando tienes la lanzadera. O la grieta, antes se podía abrir todo el rato, ya lo sabéis, pero ahora ya lo han quitado. Entonces el daño por caída vuelve a estar más presente. Antes era un poco complicado hacerse daño por caída porque en cuanto estabas a... en cuanto caías a una distancia de la que te pudieras hacer daño, pues abrías el paracaídas y ya está. Ahora eso ya no se puede hacer, por tanto el daño por caída vuelve a existir. Evidentemente el daño que te haces cuando caes de un sitio o cuando te tiras de algún sitio depende de la altura desde la que te tires. Entonces hay una manera de reducir ese daño que es construir justo antes de llegar, de llegar al suelo. He probado desde una, un edificio alto de, de pisos picados para que lo veáis. Si, si metido desde esa altura sin construir nada cuando llego cuando voy a llegar al suelo me mato. Si construyo una rampa y caigo en una parte en una parte alta de, de, la rampa, sobrevivo, bastante, me hago bastante daño, pero sobrevivo. En cambio, si, si, caigo en una de las partes más bajitas de la rampa, me sigo muriendo. Quiero decir, lo he explicado, lo he explicado en, en, un sitio en el que si me tiro, me mato, pues para que veáis la diferencia entre poner una rampa o no, es decir, sobrevivir o no. Pero la verdad es que puede venir bien. Ahora si estás en una pelea, tienes que, tienes que tirarte de la construcción, tienes que huir no te queda otra que, que saltar de pisos de un edificio de pisos al suelo pues porque te acabas de tirar alguien ha cogido arma y tú todavía no la tienes vale pues te tienes que tirar al suelo pues si tienes algo de materiales eh, te da tiempo a construir una rampa o si te tiras justo pegado a una pared de un edificio te da tiempo a poner aunque sea eh, un suelo o algo así pues la verdad es que te va a reducir el daño por caída bastante incluso va a hacer que no te mueras también podéis probar a no solo poner una rampa, sino poner una rampa y un tejado. Lo que pasa es que como el personaje cae muy rápido, a lo mejor es probable que el tejado no se lleve a construir del todo cuando le clicáis y que lo que hagáis es atravesar el tejado y no caer encima, por tanto no va a servir de nada. Podéis intentarlo, pero es bastante difícil. Básicamente este consejo sirve pues, para evitar la muerte en situaciones muy determinadas de la partida, o si no sois jugadores muy experimentados a la hora de construir, os encontráis con alguien que construye un montón, un montón y tenéis que huir de la parte alta de la construcción o algo así. Pues bueno, probablemente os pueda salvar de parte del daño de la caída si construís antes de llegar al suelo. Y hasta aquí el tip de hoy. Nos vemos cuando queráis en el canal de eSports Vodafone. En mi playlist del canal de YouTube están todos los tips que hago todas las semanas, al igual que los de mis compañeros. Así que si queréis echarles un ojo, sois bienvenidos. Adiós y nos vemos. Chao.